compañero colega del ramo, te doy la bienvenida a un nuevo corto video donde mi señor padre nos va a mostrar cómo él realiza una ventana. Es correcto, mi amigo, una ventana de tubular, pero todo a la vieja escuela. Recordando aquellos ayeres, mi señor padre ahora él se está disponiendo a realizar los resaques necesarios a nuestros perfiles. En este caso, él está utilizando un perfil número 126 que va a ser el perímetro de nuestra ventana. Bien lateral izquierdo, lateral derecho y parte superior lleva este material. En la parte inferior sabemos que llevamos el perfil número 122. Ahora, yo quiero presentarte aquí. Mi señor padre hace todo a la vieja escuela y no hay mejor manera de hacerla que cortando todos y cada uno de los elementos así tal cual él lo está realizando con segueta. En este caso te recomiendo que tú utilices segueta de diente fino, ya que lo que estás tú cortando es tubular, en nuestro caso calibre 18. Ahora, mi señor padre nos va a presentar cómo le va a hacer el resaque a este perfil de número 127. Es exactamente el mismo, solo que llevamos ceja por la parte superior e inferior. ¿Esto por qué? Bueno, te voy explicando. El modelo de ventana que va a realizar mi señor padre requiere de este material, puesto que va a llevar un pequeño antepecho en la parte superior. En un momento más vamos a pasar a ver ese modelo de ventana ya cuando él lo esté armando. Aquí claramente te presenta cómo es que tú debes de quitar ese exceso de ceja, puesto que aquí mismo va a embonar el perfil número 126, exactamente el de los perímetros. Ahora, este resaque se lo tiene que hacer por los dos lados y quitar o retirar ese excedente de ceja por ambas partes. Bien, yo quiero ir aprovechando esta parte del video donde mi señor padre está repitiendo el proceso para preguntarte a ti, mi amigo, ¿cómo es que tú haces tus resaques? ¿Utilizas el arco y segueta como lo estás viendo en pantalla? ¿O en su defecto ya eres de los más modernos que se dispone a utilizar, aparentemente para ahorrar tiempo, ese pequeño amolador con disco de corte? Aquí mi señor padre te presenta. Este es el perfil número 126. Ya puso izquierdo y derecho. Ahora bien, se dispone a colocar el perfil 126 también en la parte de la cara. Fíjate, ¿recuerdas este resaque? Aquí ya mi señor padre se va a disponer a aplicar su primer punto de soldadura, porque eso es lo que siempre te va a recomendar la vieja escuela: aplicar únicamente un punto en uno de los lados. Ahora, una vez que tú ya lo tienes, no olvides haber incrustado ese perfil número 127. Apóyate, por supuesto, de tu escuadra, en nuestro caso de la número 24, para que te quede perfectamente escuadrado. Aquí vas a comprender varios puntos claves que seguramente tú, mi amigo, no los conoces cuando tú estás iniciando en este bonito ramo de la transformación del metal. Mi señor padre, para evitar posibles descuadres o torceduras, se dispone a colocar una prensa contra el caballete. Ahora, checa este punto que es elemental. Debes de cerrar por completo la pieza, pero recuerda, tú ya previamente pusiste ese prensa contra el caballete, y esto te va a funcionar para que al momento que tú le pongas la perica o bien una pinza de presión y puedas cerrar los extremos, estas no se tuerzan. Y debes de aplicar perfectamente esos puntos en forma de X. Ahora bien, viene el momento de armar nuestra hoja corrediza, que en este caso está fabricada con un perfil número 101 y 123, que es ese acanalado que alcanzas a ver que mi señor padre está por colocar en su sitio. Es correcto, 123 es el que va a sentar sobre el perfil número 122. Ahora, esto es otro punto que tú debes de considerar: apoyarte siempre de un madero para poder darle esos ligeros golpes. ¿Esto por qué lo está realizando él? ¿Porque hizo mal el proyecto? No, mi amigo. Aquí tú tienes que ser bien previsor y debes de considerar que, aunque sea del mismo proveedor el material que tú tienes, no siempre viene completamente
rectangulado o con la misma ceja. Entonces debe de ser muy perspicaz y es el momento de enderezarla. Ahora, mi señor padre, como tú lo ves, él se dispone a tomar la medida en forma de X, primero que nada por la parte interna y después por la parte externa. Una vez que él ya está completamente seguro, entonces ahora sí se dispone a aplicar el otro punto de soldadura. ¿Por qué hablamos de puros puntos? Bueno, este es otro punto que debes de considerar. Únicamente debes de aplicar puntos de soldadura hasta que definitivamente estés seguro de que el proyecto está perfecto, que ya cumple con la necesidad de tu contratante. En nuestro caso, mi señor padre ahora, apoyándose de esa escuadra universal, ¿qué crees que está realizando? Efectivamente, mi amigo, tú que ya conoces este tipo de proyectos, de antemano sabes que lo que él ahorita está realizando es haciendo la marcación para continuar la oquedad o la canal que tiene nuestro perfil 123. Aquí sí es necesario apoyándote de tu amolador con ese disco de corte para que de esta forma te quede, porque si tú no le haces esto, simplemente la ceja del perfil 122 no va a haber manera de que embone sobre este 123. Ahora, una vez que tú ya tienes esto definido, llega el momento de darle la medida al espacio donde va a tener la hoja corrediza, recordando que vamos a dividir también para que tengamos un claro fijo. Vamos a aplicar nuevamente puntos de soldadura, únicamente puntos de soldadura. Aquí te lo presenta mi señor padre, más a la nueva escuela, realizarle el resaque ahora en este momento al perfil número 103, que es el que se va a encargar de hacer la división entre el fijo y el corredizo. Pero nunca se ha acomodado él con el amolador y por eso siempre regresa a su cegueta.